Al inaugurar este plantel, me siento sumamente orgulloso de contar entre mis conciudadanos y amigos a un hombre como Agustín Carrillo, pues gracias a su decidida cooperación y ayuda fue posible edificar esta escuela que viene a cubrir una de las necesidades más urgentes en esta región, que es la educación de la niñez. Muchas gracias, muchas gracias. Agustín, ¿quieres pasar aquí, por favor? Pasa, pasa. Es para mí un honor prender en tu pecho esta medalla. Perdone la interrupción, señor presidente, pero no es a mí a quien corresponde esa distinción, sino aquí a mi prima Eugenia, ya que ayudada más por mi padre que por mí, ha logrado recaudar los fondos suficientes para la construcción de esta escuelita, ya que ella, como educadora, siempre soñó que todo mundo en la Huacana, cuando menos supiera leer y escribir. Bueno, pues entonces honor a quien honor merece, ¿verdad? Eugenia, ¿eres tan amable de pasar por aquí? Eugenia, en nombre de todos los aquí presentes y de la ciudadanía en general, te entrego esta medalla como un humilde tributo de gratitud de todos nosotros, esperando por el bien de la región que tengas un gran éxito. Gracias, señor presidente. Muchas gracias a todos. A todos. Estoy tan emocionada. Y ustedes, niños, tengan la seguridad de que pondré todo mi empeño para cumplir bien la misión que me he impuesto. Y también quiero hacer una invitación a la población en general, no importando su edad y que nunca hayan podido asistir a una escuela, puedan venir aquí conmigo en las tardes. Para que muy pronto no haya un solo analfabeta en toda la región. Muy bien. Señor presidente, aquí tiene las tarjetas. Con permiso. Gracias, Agustín. Buenos días, don Antonio. Buenos días, Chino. Hola, don Antonio. ¿Qué pasó, mijo? ¿No te ha fallado el tractor? Para nada, pa. Ha estado jalando muy bien. Ah, bueno. Oye, Chino. ¿Eh? Ya suelta a tus hermanos. Ahorita le entramos a tu parcela con el tractor. Como quien dice, ya te dijeron, güey, Chino. No te mandes, Agustín. Te aprovechas porque vienes con tu jefecito. Mira, mira, mira. Por mí no te preocupes, muchacho. Que soy de palo y tengo las orejas de pescado. Suéltasela. Gracias, don Antonio. Pero mejor ni le muevo. No se me vaya a arrancar con los dos. Oye, hijo, ¿dónde está Damián? Allá anda, pa. Ahí nos vemos. Ándale. Pásele. Caray, qué buen jinete es don Antonio, Agustín. ¿Cómo no? Si es igualito a mí. Los niños que tienen madre, tienen luz, vida y calor. No hay besos como sus besos, ni hay amor como su amor. Gracias. Muy bien, Nelly. Vas a ocupar tu lugar. Y ahora, niños, vamos a continuar con el silabario. Repitan conmigo. ¡Ala! Las veredas de los amores, todas las noches me verás por ahí rondando, con mi guitarra y mis canciones, y los alcoholes que me van alborotando. Sale la luna y las estrellas,
Y a tu salud yo me reviento otra botella, porque re chulo andar tomado por una ingrata que nos trae apasionado. Ay, 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 qué brincos dieras si tú supieras que cuando me entra el amor, y es que me acuerdo de ti, y como no estás aquí, me echo una copa, y luego la otra, y otra, y otra, y vengan otras. Ya estoy borracho por ti. En las cantinas yo no me paro, mejor prefiero en tu ventana echarme un trago. Y si no sales, ahí me amanezco, con mi guitarra y mis canciones muy contento. Se fue la luna, ya no hay estrellas, y una por una se acabaron mis botellas. Pero esta noche yo vengo a verla, aunque a balazos tenga yo que abrir su puerta. Ay, 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 qué brincos dieras si tú supieras que cuando me entra el amor, y es que me acuerdo de ti, y como no estás aquí, me echo una copa, y luego la otra, y otra, y otra, y vengan otra. Hacerte mi yerno y a ti mi consuegro. Los quiero tanto a los dos. Lo sé, Porfirio. Bueno, salud, papá. Vamos a brindar por ellas, las bellas y las botellas. ¿Qué pasó, mijo? Más respeto para su padre. Ande, ya sabe cómo debe brindar con su progenitor. Ah, pues sí, ¿verdad? Ah, qué viejo tan formalítico. Salud, papá. Salud, mijo. Ya ve qué bonito es respetar a sus mayores. ¡Ándele! Sírvame la otra, que esta ya se me derramó. A usted no se le derrama ni la bilis, papá. ¡Qué chulo hijo tienes! ¡Qué muchacho más bonito tienes, compadre! Gracias, Porfirio. ¡Cómo lo quiero, compadre! Igualmente, Porfirio. ¡Cómo los quiero, chifletes! Dame un jugo de naranja, por favor. Ahorita regreso. Mira, Susana, ahí está tu adorado tormento. Le dicen que llegamos tarde porque nos entretuvieron en la clase de costura. Ah, no. Eso se lo dices tú, porque el onceavo mandamiento ordena no estorbar, ¿verdad, Luisa? Vámonos. Sí, claro. Perdóname, Susanita, pero se me hizo un poco tarde. Pensé que ya no venías. Tengo más de media hora esperándote. Ya me iba. Te prometo que no volverá a suceder. ¿Gustas un refresco, una nieve, bueno, o un jugo de naranja? Si tú quieres. Ya ves cómo es el chino. Nos pusimos a hacer cuentas toda la noche. Ando más desvelado y traigo una sed. Ya volvió a fallar otra vez, Agustín. Sí, hombre. ¿Qué no le cambiaste la bomba de inyección? Ya mandé al chino al pueblo a conseguirlas. Como son partes de importación, son muy escasas. Pero don Lencho me prometió venderme la que tiene ahí de muestra. Míralo, ahí viene ya. Vaya, ya
Ya era tiempo, mano. ¿Y ahora qué te pasó? Es que, ¿sabes? Ay, no me digas que te la seguiste curando. No, espérate que te explique, por favor. ¿No te quiso vender la parte de Don Lencho? Sí, digo no. ¿Cómo te lo diré? Ándale, no seas payaso, hombre. Es que a tu papá. ¿A mi papá? ¿A mi papá qué? Es que a tu papá lo mataron. Lo balacearon por la espalda. ¿Qué diablos estás diciendo? ¿Y quién fue? ¡Bájate! ¿Pero no sabes quién fue? No sé, Agustín. No sé. Se lo llevaron a tu casa. ¿Qué pasó, Chino? ¿A dónde va aquel? Ay, Pancho, es que mataron a don Antonio, a su papá. ¿Qué, lo mataron? Requiem eterna donis domine, lus perpetua lus habet, requiem escandalas las bas, amén. Requiem eterna donis domine, lus perpetua lus habet, requiem escandalas las bas, amén. Dios te salve, María, llena de gracia, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Eugenia, estoy seguro que tanto tú como Agustín saben lo mucho que me ha dolido este vil asesinato de mi compadre. Tú sabes cuánto nos queríamos, pero lo que necesiten, lo que les haga falta, por favor, acudan a mí. Estoy seguro que lo mismo hubiera hecho mi compadre. Gracias, don Porfirio. Ustedes siempre han sido nuestros mejores amigos. Ya ve que Pancho y Agustín se han creado como hermanos desde niños. Sí, hija. Tienes que ser fuerte, Agustín. Tal como lo fue tu padre. Tienes que hacerle frente al dolor como lo hizo él cuando murió su esposa. Tu madre. Tienes que hacerlo por él. Por ti mismo. Por tu prima Eugenia, que es quien necesita más ahora de todo tu apoyo. Sí, Susana. Lo voy a hacer por ella. Pero ¿por qué lo mataron? Él nunca le hacía mal a nadie. Era el hombre más bueno del mundo. El mejor padre. Y el mejor de mis amigos. Dios así lo quiso. Solo él sabe por qué lo hizo. 2 por 5, 10. Bueno, ahora que regresen de recreo, me copian esta tabla para que me la traigan mañana de tarea. ¿Me entendieron? ¡Sí! Bueno. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, muchachos. ¿Qué tal, señorita? Buenas tardes. ¿Qué? ¿Ya me traen alguna noticia de mi primo Agustín? Precisamente veníamos a preguntarle por él. Hace 3 días que no lo vemos. Ni a él ni al chino. Ya nos tiene copendiente. Creíamos que se había encerrado en su casa y que no quería saber de nadie. No, ¿qué va? Si a la casa no se ha parado para nada. Presiento que se ha empeñado en localizar al hombre que mató a su padre. ¿Y saben qué? Se ha vuelto una obsesión el encontrarlo. Y tengo mucho miedo por él, muchachos. No se preocupe, señorita. Agustín sabe el peligro que corre y no se dejará sorprender por nadie. Ahora mismo vamos a buscarlo por toda la Huacana hasta encontrarlo. Pues muchas gracias, muchachos. Y si lo encuentran, por favor díganle que desista de esa locura. Total, ya nadie puede devolverle la vida a mi tío. En cuanto sepamos algo de él,
Se lo venimos a comunicar. Y tranquilícese, que nada le va a pasar. Hasta pronto, señorita. Hasta luego. Adiós, señorita. Hasta luego, muchachos. Y cuídense mucho. Diez, veinte, treinta, cuarenta, 50,000. Toma. Con esto queda liquidado nuestro trato. Y ahora lárgate de la Huacana. No quiero volverte a ver más por aquí. Eso fue lo convenido. ¿Y qué tal si se le ofrece otro trabajito? Eso ya no es problema tuyo. Lárgate y recuerda bien esto. Si te vuelvo a ver por estos rumbos, ya sabes a lo que te atienes. Aunque usted lo dude, yo también sé cumplir mi palabra. Nomás me echo un trago a la salud del difuntito Carrillo y me regreso a mi pueblo. Hasta pronto, señor Ginori. Lo he escuchado todo. ¿Qué diablos has escuchado? Todo. ¿Qué cosa? Que tú mandaste matar a Antonio Carrillo. ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué? Aurora, esas son cosas de hombres que a ti no te importan. Así es que más vale que te calles y olvides lo que escuchaste. Siempre has sido egoísta. Pero jamás pensé que fueras capaz de llegar al crimen para quedarte con un pedazo de tierra. ¿Te callas o te callo? ¿Me podrás callar a mí? Pero no a tu conciencia. Ni tu propio hijo podrá perdonarte. Aurora, Aurora, si tú le dices algo a Pancho, te juro que te mato. ¡Te mato! ¡Lárgate! ¡Lárgate! Gracias, Servando. Anda, juega. Oye, Efraín, ¿ya viste qué linda chamaca llegó ahí? ¿A cuál de las tres te refieres? ¿A cuál ha de ser, hombre? ¿A la de en medio, a la más chula? Debe ser turista, ¿verdad? Ninguna turista. Es Elena, la prima de Agustín, Pancho. Parece que vivía en Morelia. El otro día me la presentaron. ¿Y por qué no me la presentas tú? Ándale, vamos. Vamos. Elenita, perdona la interrupción, no sé si me recuerde. Nos presentó su prima Eugenia. ¿No se acuerda? Ah, sí. Usted es Efraín, ¿verdad? En efecto, soy Efraín Cordero. Y él es Pancho Ginori, mi mejor amigo. Mucho gusto, señorita. Hola, ¿no gusta darse un chapuzón? Está rica el agua. Caray, para haber sabido, hubiera traído mi traje de baño. Pero mejor, ¿por qué no nos acompañan a la mesa a tomar un refresco? Si se niegan, voy a pensar que les caí mal. No diga eso. Conchita, Lulú, ¿vamos? Claro. Sí, vamos. Al tamaño del dolor, sírvame por favor, amigo cantinero. Y si el vino mitiga mi dolor, le juro por mi Dios que de borracho muero. Como hierro dentro de mi alma.
cansados de llorar, la vuelven a buscar y no puedo encontrarla. Era la canción de su padre. Diana, llévale esta copa a Agustín, que yo se la mando. Sí, Pancho. Otra copa al tamaño del dolor. ¿Te acompaño? Que me dejó un amor. Sírvame, cantinero. Ella nunca sabrá lo que es dolor, porque no sabe amar, su corazón de acero. Como hiere la punta de un puñal, su amor lastima igual dentro de mi alma. Y mis ojos cansados de llorar la vuelven a buscar y no puedo encontrar. Otra copa al tamaño del Ya nos hacía falta un buen descanso, ¿verdad, mi Retinto? Pero mañana vamos a tener que seguir buscando ese asesino. No sé por qué presiento que ya le andamos pisando los talones. ¿Eres tú, Agustín? Sí, Eugenia. Ahora voy. Oye, Cuco, ¿no me ha venido a buscar a Agustín? No, sino que te sirvo. Hasta la pregunta es necia. Cuco, ¿otra botella de brandy para mi cliente? ¿Otra que ya te pagó el anterior? No te preocupes, que viene bien forrado de billetes. Pues solo que se haya sacado la lotería, porque la facha que tiene es de mil cuatrero. Óyeme, no me discrimines. ¿Qué pasó con mi copa? Diana. ¿Sí? Agusada, no se te vaya a hacer loquito con la cuenta, ¿eh? Descuida, que yo sé cómo tratar a los fuereños, sobre todo cuando traen con qué pagar. Mira, ahí viene Agustín. Sírveme dos copas. ¿O qué, tengo que pedir un pomo para que me atiendas como el cuatrero? Digo, como el fuereño. Pues, ¿de qué estás hablando, ya? Nada. Es que el buen amigo discrimina a los paisanos. Les da preferencia a los de afuera, aunque tengan cara de cuatreros, como ese. No le hagas caso, Agustín. Lo que pasa es que el fuereño, aquel que está con Diana, está en plan de gastarse el dinero a manos llenas y hay que aprovecharse, ¿no crees? ¿Y qué has averiguado? Prácticamente nada. Pero todos coinciden en lo mismo. Y que tu papá no tenía un solo enemigo y que no lo mataron para robarlo. Porque le encontraron su anillo de oro, su reloj de pulsera y dinero en la cartera. Pues eso estuvo muy claro, hombre. A mí ninguna vieja barata me va a ordenar lo que tengo que hacer. Yo pago cuando se me dé mi regalada gana. Pero es que yo tengo que hacer cuentas con Cuco. Y van dos botellas que me debes. ¿Y si hay que fueran? Pues ahora sí. ¿Y ahora este qué le pasa? Es el que te dije. Desde que llegó no ha dejado de tomar y presumir con su cochino dinero.
tengo suficiente dinero para pagar. ¡Mira, imbécil! Últimamente, si no me pagas, no te sirvo una copa más. ¡Presta para acá, idiota! Mira qué hijo de toda su... pegarle a una mujer. Eso sí no se lo paso. ¡Espérate, Agustín! ¡Agustín, tú no te metas! Ven para acá, desgraciado. Yo te voy a enseñar a respetar a las mujeres, hijo. ¿Te lastimó? Sí. ¡Desgraciado! ¡Cuidado, Agustín, que trae pistola! ¿Eh? Esto te va a costar la vida. ¿Cuántos tiros le dieron a mi padre por la espalda? ¿Cuatro? Con una 38 especial, como esa precisamente. ¿Y cuántos cartuchos hay quemados aquí? Cinco. Cuatro que le pegaron a mi padre por la espalda. Y el que me acabas de tirar a mí, desgraciado. ¿Dónde quemaste los cuatro cartuchos? ¿Y yo cómo diablos me voy a acordar? ¡Habla! Entrégueme mi pistola y ahorita mismo me largo de aquí. ¡Y les pago hasta la risa! ¿Hablas o te parto? No. Ya no me pegue más. ¡Habla! Le juro que me pagaron por hacerlo. ¿Quién te pagó por matar a mi padre? No sé. No me ¿Quién te pagó? Era. No lo conozco, se lo juro. Infeliz. Te voy a matar con esta misma pistola con la que asesinaste a mi padre. No dispares, Agustín. Espera. Este desgraciado asesinó a mi padre, comisario. Lo acaba de confesar. ¿Es cierto que tú mataste a Antonio Carrillo? Sí. Ya les dije que me pagaron por hacerlo. Pero no sé quién fue ese hombre. Date preso en nombre de la ley. Vamos a la comisaría que firmes tu declaración. Tienes que acompañarnos, Agustín. Hay que firmar la acusación. Vamos a necesitar otro testigo, cuando menos. Ese mero soy yo. ¿Qué esperamos? Vámonos. Camínale. Luego regreso, Diana. Ustedes sigan llenando los costales. Ajá. Pero fíjense bien que estén bien llenos. Sí. Agustín, ¿ya agarraste al asesino de tu padre, que era lo que más te preocupaba, o no? Al asesino de mi padre, no, Chino. A la buena solo agarré a su verdugo. El verdadero asesino anda suelto. ¿También tú crees lo que dijo el tipo ese? Eso es lo que voy a averiguar. El comisario dijo que en 72 horas lo hacía hablar. Ya pasaron y nada. Ahora me arrepiento de habérselo entregado. ¡Me lo hubieras dejado! Un ganchito y el otro ti. Un piquete de ojos con chile, una mordida de orejas, uno en los bajos. ¡Ay! Oye, esa que viene ahí, ¿no es la que anduvo contigo hace algún tiempo? Sí, es Claudia Rendón. Me dijeron que andaba por Morelia con su marido. Thank you.
señora preciosa. Quieto, 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 bonito, quieto. Qué milagro que nos visita, señora. ¿Qué tal, Chino? ¿Muy trabajadores? ¡Mira nada más, Agustín! ¡Qué chulada! ¿Qué tal, Agustín? Mucho gusto en verte. Hola, Claudia. ¿Cómo has estado? Me dijeron que andabas en Morelia con tu marido. Tú sabes que las cosas de política me chocan. Y a propósito, supe de la muerte de tu padre y también que agarraron al asesino. Sí, agarré al que lo mató, pero... Y pensar que don Antonio pudo haber sido mi suegro. Pero tú no lo quisiste, siempre tan ocupado, con tus caballos, en el rancho. Y pensar que pudimos haber sido tan felices. ¿Y no lo eres con tu marido? La verdad, no. Es difícil volver a amar tanto como yo te amé. Bueno, lo principal es que volvimos a vernos. Y necesitas distraerte. Bueno, aprovecho la oportunidad para invitarte el próximo domingo a mi rancho. ¿Irás? Te prometo que ahí estaré, aunque sea un rato. ¿De veras? Cuento contigo. Seguro. Te espero. ¡Chino! ¡El caballo de la señora! Tienes que tener paciencia, Agustín. Primero debemos estar seguros que ese hombre no miente y que efectivamente existe esa persona que dice él que le pagó por matar a tu padre. ¿Y cómo lo van a averiguar? ¿Esperando que algún día ese asesino se arrepienta y confiese que solo fue una mentira para alargar su juicio? Tenemos que obligarlo a hablar, señor presidente. No podemos usar la violencia por ningún motivo, Agustín. Sería tanto como ir en contra de nuestra Constitución, entiéndelo. Lo entiendo perfectamente bien, señores. Autoridades. Por eso estamos como estamos, señores. La Constitución. No saben de dónde agarrarse para no cumplir con su deber. Para mí que el presidente municipal y el comisario saben quién es el tipo ese. Pero le sacatean a denunciarlo. A lo mejor es un influyentazo y no quieren perder el hueso. No creo. Lo que pasa es que no quieren hacer nada que esté fuera de la ley. ¿Cómo quien dice? Este arroz ya se coció. Y otra cosa, mariposa. Lo que pasó, pasó. Y colorín colorado. Este cuento se ha acabado. No, Chino. Este cuento no se ha acabado. No sé cómo, pero este tipo lo voy a hacer hablar hasta por los codos. Me tiene que decir la verdad, cueste lo que cueste. Vámonos. Ay, si te puedes subir, me alcanzas. Espérame, Agustín. ¡Empújame tú! ¡No me dejes, Agustín! ¡Espérame! Sí me importa. ¿Y qué es eso que no le importa, pero que sí le importa? Bueno, saber si ya tiene novio o no.
Es usted muy curioso. Pues no, no tengo novio y creo que nunca lo tendré. ¿Pero por qué? Si es usted tan linda. Gracias por la flor, pero también soy muy exigente y creo que ese es un obstáculo. ¿Pero por qué había de serlo? Está usted en todo su derecho de exigir lo que más le convenga. Exacto. Y lo que más me conviene es un hombre serio, honesto, cabal. Aquí lo que hay son puros machos. Y esos a mí no me interesan. No sé si me entienda lo que le quiero decir. Perfectamente. Espero poder demostrarle que aquí puede encontrar ese tipo de hombre. Tu prima Eugenia estaba muy preocupada por ti. ¿Arreglaste tu asunto? A medias únicamente, pero te prometo que un día de estos lo resuelvo. ¿Y tú no te preocupaste? ¿Y qué me ganaba? Si tú no me procuraste, es que no querías verme, ¿o no? No digas eso, Susana. Tú sabes el problema que tengo y no quiero compartirlo con nadie, mucho menos contigo. Pero tenme paciencia, por favor. Benavides, ¿dónde está el comisario? No está, don Porfirio. Salió a la presidencia municipal. Tenía una cita con don Roberto. Me parece que va a tardar. Pero si quiere lo voy a buscar. No, no hace falta. Es que el señor presidente me ha estado suplicando desde hace unos días que yo venga a hablar con ese maldito asesino, el que mató a Antonio, mi mejor amigo, que en paz descanse. A ver si yo logro sacarle la verdad. A ver si me dice si es verdad que le pagaron para matarlo o solamente se está haciendo el tarugo para largarse de aquí en un descuido de ustedes. Y yo tan ocupado que estoy siempre. Pues si quiere pasar a verlo, pero no creo que lo haga hablar. Para mí que lo tienen amenazado de muerte si suelta la lengua. Bueno, pues no hay peor lucha que la que no se hace, ¿no? Dile al guardia que me abre la reja y que me deje solas con él. Está bien. Ah, pero no se confíe demasiado. Ese tipo es muy peligroso. ¿Sí? Pues yo sé cómo tratar a esos malditos asesinos. ¡Ah! Ándale, que me abran la celda. Beto, abre la celda del asesino. El señor Guinori va a hablar con él a solas. Pase usted. Gracias. Vaya, ya era tiempo que viniera por mí. No, no. Todavía no. La cuestión es que faltan unos trámites. Pero es cuestión de días. Al día siguiente que me encerraron, usted prometió sacarme de aquí. Baja la voz. Si yo no decía que me había pagado por matar a Carrillo, yo he cumplido con mi palabra. Usted no. Que baje la voz. ¿No ves que nos pueden oír? Ya te dije que es cuestión de días. No siempre salen las cosas como uno quisiera. Solamente he venido a advertirte que... A mí no me advierte nada. ¡Cállate! Si en dos días no me saca de aquí, hasta las piedras van a saber quién me pagó por asesinar a ese hombre. Así que es mejor que se movilice. ¡Y pronto! ¡Cállate! Está bien. Pero si tú hablas antes de esa fecha, te juro que te mando a matar. Agustín, ¿en qué piensas? No sé. En tantas cosas. En ti. En mí. En nuestras vidas. En nuestra soledad. En mi padre. Pero él ya descansa en paz. Y tú y yo no estamos solos. Nos tenemos el uno al otro. Además, Susana va a ser muy pronto tu esposa. Y estoy segura que te va a hacer muy feliz. No, Eugenia. Mientras ese asesino ande suelto,
No debo ni puedo pensar en felicidad alguna. Pero eso puede tardar meses, tal vez años. Además, no sabemos si ese hombre existe realmente o es solo una invención del matón para eludir la acción de la justicia. Eso es lo que voy a averiguar. Y muy pronto. Pero es que no tiene objeto esperar más tiempo. Si quieres, yo hablo con tus padres ahora mismo. No, no, por favor. Ellos ni siquiera saben de nuestras relaciones. Podrías causarles un serio disgusto. Pero es que algún día lo tienen que saber. Sí, pero tengo que ser yo la que les dé la noticia. ¿Y por qué no les dices ahora mismo? Mira, ahora que yo voy a Huetamo, te traeré el anillo de compromiso y les pediré tu mano. ¿Sí? Está bien, cuídate mucho y regresa pronto. ¿Disparaste? No seas idiota. El disparo sonó allá afuera. ¡Vamos! Vamos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me muero! ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién le disparó? No les vi la cara. Se fueron por ahí. ¡Me muero! ¡Corran a agarrarlos! ¡Vamos, Beto! ¡Ay! ¡Me muero! ¡Ay! ¡Síguete quejando! ¡Fuerte, güey! Pero no te dilates, que ya van a volver. Quiere, mire, ya le dije que me pagaron por matar a su padre. Ahora me vas a decir quién te mandó matarlo. O si solo fue una farsa para engañar a la policía. ¡Habla! Le juro que no lo sé. Se lo juro. Te voy a dar exactamente 3 segundos para que me digas la verdad. 1. 2. 3. ¡Padre! ¡Fue el señor Ginori! ¡Él fue el que me contrató! ¡Él fue! Me pagó 50 mil pesos para que lo matara. Yo necesitaba el dinero. Yo no conocía a su padre. Yo no quería hacerle nada. ¡Perdóneme! ¡Perdóneme! ¡Socórranme! ¡Me muero! ¡Ay! ¡Cálmese, señor! ¡Me muero! Ya ahorita viene el doctor auxiliar. ¡Ay! 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 Chino. ¿Eh? Levántate y vámonos. Ya sé quién es el asesino de mi padre. Joven, ¿le gustan las hamburguesas? Sí, pero ¿por qué? Pues con salsa de tomate saben mejor. Acompañarte, Agustín. Quieto. No voy a hacer la de malas que el tal Porfirio ya se haya enterado. Que el bandolero lo denunció y quiera madrugarte. No, Chino. Tú ya me ayudaste bastante. Déjame a mí rematar este asunto. Eres más terco que la mula de mi abuela. Y no me refiero a la mula, sino a mi abuela. Si pregunta Eugenia por mí, dile que fui a ver un ganado que me venden. Última oportunidad para que te arrepientas. ¡Agustín! ¡Sí! ¡Ay, ay, 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 ay! De modo que todo fue una farsa para hacer confesar a ese matón. No lo culpo. Con tal de que no quiera hacerse justicia por su propia mano. Pues para mí eso era lo que quería, ¿eh? Pues hay que evitarlo. Ahora mismo te vas con 2 policías y me traes a Porfirio Ginori. No sabe que le voy a hacer un favor con encerrarlo, mientras se aclara si es o no el verdadero culpable. Ahora te firmo la orden de aprehensión. Sí, jefe. No, Agustín. Porfirio no está.
salió muy temprano, pero dime qué se te ofrece, tal vez yo te pueda ayudar. Gracias, doña Aurora, pero este es un asunto muy personal. Ah. Voy a ver si lo encuentro, con permiso. Sí. Doña Aurora, espere un momento, por favor. ¿Qué se les ofrece? Traigo esta orden de aprehensión en contra de su esposo, el señor Porfirio Ginori. ¿Está aquí en su casa? No, mi esposo no está, pero... ¿Pero de qué se le acusa? Debe ser una equivocación. Se le acusa de ser el autor intelectual del crimen cometido en la persona de Antonio Carrillo, señora. No, mi esposo es incapaz de hacer eso. Sobre todo Antonio, que era su compadre. Lo siento, señora. Yo solamente cumplo órdenes. Y será mejor que no lo oculte. Eso empeoraría su situación. No, no, mire, joven. Le estoy diciendo la verdad. Si quieren, pueden pasar. Creo que sí va a ir a Morelia. Pero inmediatamente que llegue, yo le diré que se presente en la comisaría. Estoy segura que él podrá aclarar todo y probar su inocencia, joven. De veras. Ojalá. Dígale que si se entrega por su propia voluntad, será mucho mejor para él. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Juan, ¿no has visto a don Porfirio Ginori? No, patrón. ¿Pero qué diablos estás haciendo aquí? Porfirio, tienes que huir. Ya se enteraron de lo que hiciste y te andan buscando, por Dios. ¿Pero qué diablos estás diciendo y quién me anda buscando? Mira, vino Agustín Carrillo a buscarte a la casa. Dijo que era un asunto personal contigo. Parece que quiere vengar la muerte de su padre. Luego vino el ayudante del comisario y traía una orden de aprehensión contra ti. Dice que te entregues por tu propia voluntad. Pero tú no le dijiste dónde estoy, ¿verdad? Porque si le has dicho algo, soy capaz de matarte. No, no. ¿Cómo voy a decirle? Si yo me vine corriendo por el atajo inmediatamente que se fueron. Vete para la casa. Vete para la casa. ¿Y si regresan? Les dice que te mandé un recado con un propio diciendo que me fui para la capital para atender un negocio y que ya no sabes nada más de mí. ¿Me entendiste? ¿Y a dónde te vas?
vas a ir, Porfirio. ¿Y crees que soy tan idiota para decírtelo? ¿Para que me denuncies si es que te apresan y sueltes la lengua? No, si a lo mejor te vinieron siguiendo. No, no me siguió nadie, de eso estoy segura. Pues lárgate. ¡Lárgate! ¿Qué esperas? Que Dios te acompañe, Porfirio. ¡Vamos! ¡Apúrense! ¡Carguen pronto! ¡Que ya se hizo tarde! Y como se me hizo raro encontrar la escuela cerrada, vine a ver si estabas enferma. Gracias, Susana. Efectivamente, amanecí con un dolor de cabeza terrible. No pude pegar los ojos en toda la noche. ¿Por lo de Agustín? Sí. Otra vez no vino a dormir. Me tiene muy preocupada. Es que ya debe haberse enterado que fue don Porfirio el que mandó matar a su papá. Y lo ha de andar buscando para vengarse. Agustín no es ningún criminal, Susana. Después de todo, él tendría razón. Pero él es incapaz de hacerle daño a nadie. Y mucho menos al padre de un amigo de él como lo es Pancho. Dios quiera y no vaya a comprometerse. Me moriría de pena. Lo quieres mucho, ¿verdad? Adiós, compadre. Adiós, Pancho. ¡Qué rico huele! Traigo un hambre de perro callejero. ¿Qué tal, mamá? ¿Ya llegó mi papá? No, hijo. Pero, mamá, ¿está llorando? ¿Qué, te sientes mal? ¿Quieres que vaya a llamar al médico? No. Ay, hijo, no sé cómo decírtelo. ¿Qué sucede, mamá? ¿Le pasó algo a mi papá? Dímelo, por favor. No. Ay, mira, tu papá. Tu padre fue el que mandó a matar a Antonio Carrillo. No puede ser, mamá. Debes estar equivocada. No, hijo. El que le disparó a Antonio ya confesó todo. Y entonces él... Es que tu padre quería los terrenos de los pastizales de Antonio. Y como no se los quiso vender, y le pagó a ese hombre para que lo viniera a matar. Pero eso no era ningún motivo para mandarlo matar. Y sobre todo siendo ellos dos tan amigos. ¿Y Agustín ya lo sabe? Sí, ya lo sabe. Y por eso lo andan buscando. Además, ya el comisariado dictó una orden de aprehensión en contra de tu padre. No sé qué vamos a hacer, hijo, no sé qué vamos a hacer. Yo sí lo sé, mamá. Tú tranquilízate, por favor, ahora vuelvo. No, ¿dónde vas? No. A buscarlo para entregarlo a la justicia. No. Señores, perdonen la pregunta, ¿no han visto pasar por aquí a don Porfirio Ghinori? No lo hemos visto. ¿Por qué no ha pasado? Bueno, gracias. De nada. No debiste haber venido, Pancho. Mis padres ya supieron lo que hizo tu padre y me prohibieron volver a verte. Perdóname, María Elena, pero yo nada tuve que ver con eso. Al contrario, estoy buscando a mi padre para entregarlo a la justicia. Te creo, Pancho, pero tengo que obedecerlos. Ya me advirtieron que me van a mandar a la capital si te vuelvo a ver. Vete, por favor. No podemos hacer nada por ahora. Está bien, María Elena. Me voy. Pero quiero que sepas... Esto no va a impedir que te siga queriendo con todo el alma. Thank you.
secuestro a mi padre, ¿verdad? ¿A tu padre, Pancho? ¿Cómo crees? No te hagas, Erasmo. Te vieron cuando lo metiste aquí cuando fuiste a la tienda a comprar licor. Están locos. ¿Cómo voy a traerlo yo para acá? Espérate, Pancho. Espera, Pancho. Déjame explicarte. Escucha. Perdona, pero tu padre me obligó a esconderlo aquí en la casa. Dijo que tenía un problema muy grave y tuve que ayudarlo. Él mandó matar al papá de Agustín. Es un cobarde. Es tu padre, Pancho. No deberías hablar así de él. Mira, Erasmo, al esconderlo aquí te has convertido en su cómplice por encubridor. Y por eso puedes ir a la cárcel. Pero si solo lo hice por ayudarlo. Por lo que sea, eres culpable. Así es que fíjate bien lo que te voy a decir. Voy a traer mi camioneta para llevárselo al comisario. Si se lo dices o lo dejas escapar, el que irá a la cárcel serás tú, ¿entiendes? Así es que vigílalo bien y que no se entere. Oigan, muchachos, de casualidad, ¿no han visto pasar por aquí a don Porfirio? No, pues creo que lo vieron por allá. No, era por aquel rumbo. No, era por allá. Ah, Chihuahua. Ahí nos vemos. ¡Erasmo! Mira, Erasmo, es inútil que me mientas. Sé que tienes escondido aquí el asesino de mi padre. Por favor, Agustín, yo no tuve nada que ver con la muerte de don Antonio. Él me obligó a esconderlo. Ya se lo expliqué a Pancho. ¿Aquí estuvo Pancho? Sí. ¡Quítate, idiota! ¡Levántese, asesino! Erasmo. Levántese y no me obligue a disparar. Agustín. Vamos, acompáñeme. Sí, Agustín. Pero no me mates. Cobarde. No sabes lo arrepentido que estoy por haber matado a mi mejor amigo. ¡No! ¡No me mates! Cobarde. ¡No me mates, Agustín! ¡No me mates! ¡Te lo suplico, me das por lástima. Favor! Has cumplido como hombre y como ciudadano, ayudando a que la ley se cumpla como es debido, cosa que se te agradece. Estoy seguro que eso mismo hubiera hecho mi padre en mi lugar. Por supuesto que sí, y ten la seguridad de que se le hará justicia. Por lo pronto ya mandé a la cárcel de Morelia al matón a sueldo, y pronto vendrán también a llevarse a Porfirio, y será juzgado y castigado con todo el rigor de la ley. Eso espero, comandante. Ya no te martirices más, María Elena. Ya te expliqué que el doctor me dijo que Pancho solamente recibió golpes contusos que no ponen en peligro su vida. Es que quiero ir a verlo, pero mis padres me tienen muy vigilada y no sé qué hacer. Muy pronto lo van a dar de alta y yo misma te voy a ayudar para que lo veas.
Eres muy buena, Eugenia. Entonces, ¿no le guardas rencor por lo que hizo su padre? ¿Pero por qué? Él nada tuvo que ver con eso. Al contrario, ahora es cuando más consuelo necesita y tú eres la indicada para dárselo. Tienes razón. No sabes lo que me tranquilizan tus palabras. Ven, ya de estar listo el café. ¡Un cobarde! Otro en su lugar hubiera matado a Agustín por haberme entregado con el comisario. Antonio no es ningún criminal. Tú nunca me has dado mi lugar, ni como tu esposa, ni como la madre de tu hijo. Que gracias a Dios no salió como tú. ¡Pero es mi hijo! ¡Y me debe obediencia! Ese desgraciado de Agustín se va a acordar de mí apenas salga de aquí. Tienes que resignarte a pagar por lo que has hecho, Porfirio. No tienes por qué seguir haciendo más daño. ¿Y a mí qué me importan esos dos? Y ahora lárgate. ¡Lárgate, que no quiero seguir escuchando más estupideces! Que Dios tenga compasión de ti, Porfirio. ¡Bécil! Le agradecemos su invitación, señora Rendón. Pero mi hija no podrá asistir a esa tardeada. El hecho de haber sido electa reina de las fiestas ya le va a implicar actividades a las que no está acostumbrada. Y no queremos que descuide sus estudios. De todos modos, muchas gracias. Pero papá, si va a terminar temprano. Déjela ir. Le prometemos traérsela en cuanto pruebe algún bocado de los que vamos a preparar. Por favor, no insistan. Discúlpenme. Bueno, pues... De todos modos, muchas gracias. Hasta luego. Que les vaya bien. Hasta luego, señora. Hasta luego. Estén bien. Tienes que dejar de pensar en todo lo que te haga sufrir, hijo. Tu padre está en la cárcel y la justicia seguirá su curso. Debes de dar gracias a Dios de que saliste con vida en ese accidente. Yo te necesito y tu padre también cuando cumpla su sentencia. Perdóname, mamá, pero cuando él salga, no quiero verlo. No quiero volverlo a ver jamás. Por su culpa tú has sufrido mucho. Y yo he perdido a la mujer que iba a ser mi esposa. No digas eso todavía, hijo. Mira, si María Elena te quiere de veras, ella comprenderá tu situación y convencerá a sus padres de tu inocencia. Sí. Qué ironía. Los convencerá que me perdonen de un crimen que no he cometido. Solo a mí, ¿sabes? Yo te aseguro que tienes la dicha para mí. No tiene caso decir que no, si sé que también sientes igual que yo. Esa cosita que te guardo es mi corazón. Esa cosita que te guardo es mi corazón.
Tú ya sospechas que te quiero y yo sospecho que me quieres. Y de esperar me desespero, si ya lo sé que me prefieres. No tiene caso decir que no, si sé que también sientes igual que yo. Esa cosita que te guardo es mi corazón. Esa cosita que te guardo es mi corazón. Sospechas que te quiero y yo sospecho que me quieres. Y de esperar me desespero, si ya lo sé que me prefieres. No tiene caso decir que no, si sé que también sientes igual que yo. Esa cosita que te guardo es mi corazón. Esa cosita que te guardo es mi corazón. Pero es que esto es absurdo. ¿Cómo voy a dejar en libertad a un hombre que todos saben que fue el autor intelectual de un crimen? Órdenes son órdenes, señor comisario. Porfirio siempre tuvo buenos amigos en la política. Y estoy seguro que uno de ellos intervino y logró su libertad, aunque sea caucional, antes de iniciarse el juicio. De todos modos, es una arbitrariedad. ¿Cómo vamos a explicarle eso a Agustín? ¿Sabe una cosa? Si yo fuera Porfirio, me encerraría en esa celda para toda la vida. Está más seguro allá adentro que en la calle. Tu sueño. Si mañana te hicieran preguntas, les puedes decir que cantaba tu dueño. Si después que me vaya me sueñas, que sea en una forma bonita y sincera. Vendré y me los das de a de veras. Ay. Sigue pues acostada en tu cama. Yo pienso esta noche seguirla gozando. Si después que me vaya me sueñas, que sea en una forma bonita y sincera. Abrazándome y dándome besos, mañana vendré y me los das de a de veras. Qué hermosa canción, Agustín.
Muchas gracias. ¿Y qué? ¿No va a haber un premio para el trovador? Pelotón, media vuelta. ¡Ya! Voy a correr el retinto. No vas a ir, estoy seguro que vamos a ganar. Aunque me estuviera muriendo, iría. Si no voy, el retinto pierde. Ten cuidado porque está un poco lastimado de la cruz, ¿eh? Acuérdate. Sí, ponte abusado. Como dé lugar, tenemos que ganar esta carrera, ¿eh? Ten mucho cuidado y aflójale la rienda. Toma, échale ganas. Con tu padre. Hace más de 2 horas que me avisaron que había salido libre bajo fianza y no ha venido para nada. Debe estar festejando su triunfo. No digas eso, hijo. ¿A dónde vas? Voy al palenque. Me comprometí a soltar el gallo del partido de la Guacana. Regresaré temprano. Sí. Ah, y si regresa mi papá, no le digas a dónde voy. Sí, hijo. Dice el señor presidente que si no te echas una canción para entretener a la gente, el partido de Nueva Italia está tardando mucho. Sí, hombre, así quedas bien con el presidente y le cantas a tu reina. Pues dile que por tratarse de él, que sí. Claro, hombre. Muchachos, ¿se saben la peineta? Sí. ¿Me la acompañan, por favor? Claro, bueno. Vénganse.
De verte, necesito hablar contigo. Yo también, Pancho. ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues? Bien, mi amor. Pero lo que más me importaba era que supieras que mi padre ya va a ser juzgado por lo que hizo. Yo nada tuve que ver con ese crimen. Lo sé, Pancho, lo sé. Eugenia nos está ayudando a convencer a mis padres de tu inocencia. Estoy segura de que lo lograremos. Tenía tantas ganas de verte. Entonces, ¿me sigues queriendo como yo a ti? Sí, mi amor, con toda mi alma. Pero ahora vete. Podrían vernos mis padres y se echaría todo a perder. Mañana te veré en el jaripeo, aunque sea de lejos. Sí, mi amor. ¡Cuco! Mándame una botella de mezcal a la mesa. Sí, don Porfirio, ahora va. ¿Qué? ¿No le gustó? ¿Qué hubo, Efraín? ¿Cómo sigues del brazo? Como nuevo, mira, mejor que antes. Entonces, ¿por qué no le montas a un toro? Tú siempre has sido de los mejores para la jineteada. Lúcete con tu reina. Demuéstrale que los jinetes de la Guacana somos mejores que los de Coróndiro. Pues voy a pedirle permiso al presidente, a ver qué me dice. ¡Ándale! ¡Ay, qué bonito toro! Señor presidente, ¿me da permiso de jinetear un toro? Bueno, si los muchachos no se oponen, con todo gusto, el siguiente es tuyo. Gracias, señor presidente. ¿Qué me ves si todavía no estoy muerto? ¿Qué, nunca has visto un hombre? No le hagas caso. Olvídalo. ¡Se hacen los sordos! ¡Punta de collones! ¿Por qué no me contestan? ¡Contéstenle a un hombre! ¡Collones! Cálmate, cálmate. ¿Tienes agallas para responderle a un hombre? Ya me ataste, desgraciado. Vamos a ver si eres tan hombre como dices. A mí no me espantes con tus navajitas. Suéltelo. Yeah.
Mi retinto. Mi retinto. Te tocó la de perder. Está sufriendo mucho, Agustín. Sí, pobre animal. Tú sabes cuánto te quiero, Retinto. Ya no sufras más. ¿Amigos? ¡Amigos! ¡Y hermanos! ¡Ah!